Hola amigos, Akechi Junior en un nuevo video explicativo sobre Bitcoin en el que voy a intentar aclarar algunas de las dudas que surgieron después del video que publicamos hace 10 días sobre cómo comprar y tradear Bitcoins desde Argentina. Si todavía no vieron ese video, les recomiendo que lo vean antes de mirar este, cliqueando en el link que va a aparecer ahora en la esquina superior derecha. Lo primero que me gustaría aclarar es sobre el proceso de fondeo de la cuenta en Bitex, el exchange que recomendamos en aquel video para comprar y tradear bitcoins desde el país. Por un malentendido en las comunicaciones que mantuvimos con ellos, no lo explicamos correctamente cómo era el proceso y dio lugar a algunas confusiones. La realidad es que al fondear nuestra cuenta a través de una transferencia bancaria local con Bitex, no vamos a recibir dólares, como habíamos dicho en aquel video, sino bitcoins. Es decir, la transferencia será para comprar la totalidad en Bitcoin y luego de ahí vamos a empezar a tradear, pero nuestra posición inicial va a estar 100% en Bitcoin. Entonces, recapitulando lo que vimos en el video anterior, lo primero que vamos a hacer va a ser abrir una cuenta en Bitex utilizando el link que va a aparecer ahora en la esquina superior derecha o el que vamos a dejar acá abajo en la descripción del video. Si optan por una transferencia bancaria local, que fue el sistema que vimos en el video anterior, deberán enviar un mail, y atención porque este mail cambió, a btc-otc@bitex.la. Allí van a poder consultar cómo es el proceso de validación de la identidad y a qué precio están vendiendo los bitcoins, así como cómo deben hacer la transferencia bancaria. Ahora bien, si quieren fondear su cuenta en dólares con Bitex, también hay una alternativa que es a través de una empresa que se llama More Money Transfers, el estilo de Western Union, que es una empresa de remesas, donde uno lleva el efectivo a una de las sucursales de esta compañía y luego se lo acreditan dentro de los 15 minutos en dólares en la cuenta de Bitex. Hay que tener en cuenta que en este caso cobran una comisión del 3% masiva por el depósito de dinero y existen límites que se pueden ampliar mediante la validación de la cuenta. Si entramos a la plataforma, van a poder ver acá, en la opción depositar, extraer, que nos permite depositar pesos directamente desde la página. En ese caso elegimos en efectivo con More Money Transfers, y nos van a dar los datos de la sucursal más cercana a nuestra ubicación. De esa manera nos dirigimos ahí, hacemos el depósito y a los 15 minutos ya se acredita el dinero. Como les decía, esta forma de depositar y retirar bitcoins a través de la empresa More Money Transfers tiene límites. Con la presentación del pasaporte o del DNI, el límite mensual es de $3,000, sin embargo, lo podemos incrementar presentando más documentación hasta más de $50,000 por depósito o extracción en todo el mes. Otro de los puntos que generó algo de confusión el video fue cómo convertimos esos bitcoins en pesos, en dólares, en lo que es moneda fiduciaria. Para hacer esto existen varias maneras. Podemos hacerlo directamente a través de Bitex, es decir, vendemos nuestra posición en Bitcoin por dólares y luego desde la plataforma vamos a retirar los dólares y solicitar que nos transfieran a nuestro banco. O también podemos retirar nuestros Bitcoins a una billetera y luego los podemos vender. Si conocemos a, por ejemplo, Juanito quiere Bitcoins, un amigo nuestro, le decimos, bueno, yo te lo vendo, retiramos a nuestra billetera y se los transferimos después a Juanito. Juanito nos da el efectivo y así reconvertimos nuestros bitcoins en verdes, violetas e incluso jaguaretes. En próximos videos vamos a hablar de otras criptomonedas, no tan populares como el bitcoin, pero que están creciendo fuertemente, y cómo traerlas también desde Argentina. Pero recuerden que tanto la billetera de BitPay como Bitex están exclusivamente dedicados al bitcoin, por lo que no admiten lo que se llaman altcoins o otras monedas como Ethereum, Litecoin, Monero, etcétera, etcétera. Espero que este video haya aclarado un poco las dudas que había en torno a este tema y de nuevo les quiero pedir disculpas
por cualquier información inexacta que volcamos en el video anterior. Y ya nos estaremos escuchando, viendo, no sé bien cómo es esto, próximamente con más videos sobre Bitcoin y criptomonedas. Adiós.